Vale, tenemos que llegar allá arriba. Entonces, por aquí no podemos entrar. Porque hay que activar el generador, seguramente. Gracias, ejército. Vale. Vamos a indagar por aquí. A ver qué encontramos. ¿Y tú quién coño eres, Chinorri? ¿Alguien de Naughty Dog? Seguramente. Vale, no tengo nada, o sea que sí. Vale. Nota del atrio. Dada la escasez de suministros, el soldado Eugene, Ellis y yo entramos en el muelle de carga con la esperanza de conseguir más raciones. Un grupo de una media docena de Estadio 2 nos pilló desprevenidos y nos atacó. Neutralizamos la amenaza, pero Ellis recibió un mordisco. Tras una acalorada discusión durante la cual el soldado Ellis intentó suicidarse, lo dejé inconsciente. Después decidí romper el protocolo por mi cuenta y riesgo. Aislé la infección con un torniquete. Conseguí y limpié una sierra quirúrgica del triaje abandonado. Le inyecté morfina al soldado Ellis antes de amputarle el brazo varios centímetros por encima de la mordedura. Tengo el convencimiento de que cuando el soldado recupere la conciencia no estará infectado del Cordyceps. Sí. Pero igual tienen potra. No sé qué cadáver es el que hemos encontrado allá arriba. Nada, nada. Vale. Entonces, vamos a mirar por aquí. Botellín. Quiero un ladrillo. No tengo ladrillo. Vale, ahí tengo una puerta abierta. Aquí no puedo entrar. Aquí algo, dame algo, dame algo. Una botella. Pues nada. Nos vamos, hay que seguir el cable. Venga. Hola, don gato. Venga, Eli, cuidado con el agua. Joder, con el puto gato. Oh. Zona amplia de cojones. Con generador. Uy. No me gusta, pero nada. Pero lo que es nada y lo que es menos que nada. Claro, cero balas. Como para que te guste. No, encima, sí, tengo que poner el generador. Si no recuerdo mal. ¡Ah, ladrillo! Ladrillito mío. Vamos a poner el generador, anda. Nota del generador. El soldado Ellis ha empeorado, vaya. Está ardiendo de fiebre y vomita todo lo que come. Quizás he cometido un error. Tal vez la amputación se hizo demasiado tarde. Tal vez cuando no esté mirando se convertirá ahí. El protocolo de infecciones. Hicimos lo que había que hacer con el oficial Caulfield. Nosotros. ¿A quién demonios quiero engañar? Asesinamos a Larry. Ellis lo inmovilizó mientras yo le pegaba un tiro como a un perro. No puedo quitarme sus gritos de la cabeza. Regan, por favor, todavía hay tiempo, no lo hagas. Ellis, ¿qué hemos hecho? ¿Y si me marcho sin más? Si salgo corriendo de aquí, lo siento, Ellis. Regan, o sea que dejaste al otro que se estaba a punto de convertir. Lo dejaste todo tirado, ¿no? O sea, si nos encontramos un zombie que le falta un brazo. Ah, oh, mierda, no hay gasolina, ¿verdad? Si nos encontramos un zombie que le falta un brazo, ya sabemos quién es.
Y no sé por qué, me apuesto lo que queráis. Va, venga, y me han oído. Me he quedado bugueado. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Me he quedado ahí medio bugueado en la caja esa y no me podía mover. No, no, mátame, mátame. Bueno, no me quiere matar. Mátame, que quiero, hay que conseguir robar vida. ¿Habéis tenido un corte? Porque me están dando unos problemas la capturadora, muy chungos. De hecho, esto de aquí es regrabado. ¿Regrabado en qué sentido? En el sentido de que yo ya he terminado de grabar el Let's Play, ¿vale? Solo es esta parte de aquí en concreto, la parte esta de agua. Que no os extrañen si de golpe lo voy a intentar hacer a sigilo, pero yo realmente me los cargué a todos, conseguí munición y en ese bidón es donde está la gasolina. Entonces no sé qué ha pasado, que esta parte se grabó mal o algo, y pese a que el vídeo se ve, yo puedo reproducir el vídeo y lo veo, el sistema, el programa de edición no me deja, no me deja importarlo y no me deja editarlo. Entonces, a ver cómo mierdas lo hago. Para que estos campeones no me escuchen. Claro, es que a la mínima... Es este camión el que tiene la gasolina. Me gustaría hacerlo a sigilo. Pero me parece... Buah, ya. Me parece que una mierda. Porque ya me han visto. Sube aquí, arriba, anda. Se medio buguean. Medio. Porque es que encima son acechadores, ¿sabes? Toma pedrada, cabrón. Era un cabrón y un capullo. ¡Oh, Dios! Te quiero. ¿Dónde está? ¿Y ese de dónde cojones ha salido? ¡Gracias, por cierto! Va, está tocada. Digo yo que la mato de un toque, sí. Dos tiros y le puedo pegar una puñalada. Pierdo vida, pero bueno, me sale bastante worth it. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí hay uno. Vamos, Johnny. Johnny. Vamos. Bien, bien, bien. Me gusta este sitio. Me gusta este sitio. Uno. Ven por mí. Ven por mí. Bien. Sin que me toque. ¿No me das munición? ¿Cuántos tiros me quedan? Dos tiros. Para un zombie. Falta que lo encuentre. A ver dónde estaba. Los acechadores sabéis que se esconden. ¿Estarán por allí por el fondo? Por... te encontré. No, hasta que... Son como los velociraptores de Dead Space. Hasta que no les ves, no se mueven. No puedo fallar, ¿eh? No puedo fallar el disparo. Encima me pica la nariz, cosa mala. Es que me da miedo bajar. Porque no sé cuántos hay. No sé si solo queda ese. Si solo queda ese, pues bueno, no tengo ningún problema en bajar. De hecho, realmente no sé del todo. Bien, sí está ahí. A ver, baja aquí. Vamos. Te encontré. A ver dónde vas. Digo, ¿le podría dar en toda la cabecita cuando estoy haciendo el zoom normal? Vale, sube, sube. Recordar, no puedo fallar. Solo tengo dos tiros y es justo. ¡Uno! Eso es. Márchate, ¿eh? No sea que te dé una embolia de lo subnormal que eres. A ver, quiero que se vaya a la esquinita aquella. Bueno, esa esquinita también me vale.
Ni de coña. Ah, muy pronto lo hice. Suéltame, que tengo la vida contada, subnormal. Bien. Vale, ese era el último. Vale, bueno, por lo menos ahora tengo 6 tiros. Entonces lo que os contaba, esto regrabado porque, bueno, hubo un problema de grabación. He dicho, ah, venga, lo regrabo en un momento. Es este el coche que lo tiene. Entonces ahora tenéis un corte y volverá a como estábamos antes. No sé la munición que habría ni la vida que habría, pero para que veáis el cambio que viene de eso. La dificultad es la misma, es dificultad superviviente. Bueno, para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Partida, ¿no? Aquí sí, bueno, es... Ya tendréis un corte porque yo aquí golpeé sin querer el mando con la capturadora y dejó de grabar y se corrompió el archivo un poquillo. Vale. Vale, ya ha vuelto la imagen. Que golpeé con el mando y mandé a la puta la capturadora sin querer. Ah, era este camión. Yo pensaba que tendría que mirar estos otros camiones. Va, voy a la mierda. Ya está, por lo menos me ha dejado un premio. Algo es algo. Ladrillos. ¿De aquí qué? Claro, sin electricidad no se va a abrir. Vale, vamos deprisa a poner los generadores en marcha. Vaya tela, cómo me he quedado. Me han dejado tibio los moradores. No, acechadores. Moradores son otra cosa. Moradores de las arenas. A ver. Y uno. Y dos. Y tres. Vale, me alegro. Vale. ¿Algo por aquí? No. Mataría por un botiquín. No, en serio, os mataría a cada uno de vosotros por un puñetero botiquín. Que lo sepáis. Easy. Easy. Keep looking straight. Everything's gonna be fine. Vale. Aquí en el morro había cosas, ¿verdad? Aquí no, pero en el morro del camión sí que había cosas. Sí, la puerta que antes no podía abrir. Vale, creo que tengo... No, no tengo tanta suerte. ¿Lo he cogido? No estoy seguro de si he cogido el trapo. No, me faltan 2 y 2. Me podría hacer un botiquín. Y más o menos sobrevivir. Pero vamos, estoy jodidísimo. ¿Y ahora qué? Ah, vale, no, espérate, claro. Chavi, si te subiste antes a ese camión. No es mal que no quita vida la caída. Aquí puede haber algún objeto. O mejor, algo que utilizar para subirme a algún lado. Aquí, por ejemplo. Momento. Sí, de momento déjala aquí, pero creo que tengo una idea. La idea consiste en esto. Necesito una pasarela.
Dame algo. Lo que sea. Un trapillo de mierda, no pido mucho. ¿Ves? Claro, ahora no se cae. Que Xavi, eres un lince. Venga. De aquí ya para abajo, ¿no? Vale, nada. Ya podemos salir de aquí. Vámonos. Aquí había animales. Yo no le oía a él. Uno menos. Madre mía, ¿tú dónde lo tengo? Corre, Eli. O no, no corras mucho porque igual te revientas la cabeza. Vale, a ver. Mira, me ha oído el clicker. Porque hay cristales rotos. Ahí viene. Clicker. Un tío, dos tíos. Otro clicker. Gira, no pises ningún cristal, Xavi. Vale. Este me lo puedo cazar. Fuera. Fuera. Ahora por el clicker, que es el que me preocupa. Despacito, muy despacito. Fuera. Vale, queda uno. Míralo, ahí está. Fuera. Vale. Antes, mira, claro, al saltar había aquí cristales. Una cuchilla. Trapo, explosivos. ¿Cómo voy ahora? Me falta uno de alcohol y uno de trapito. Joder, yo me comería comida de perro a lo Braskovich, que te pone vida. Otra cuchilla. Nos vamos. Vale. Ahí está el helicóptero. Espérate un momento. Tranquilidad, Eli. ¿Vale? Otro más. La nieve hace ruido, ¿en serio?
mierdas lo hago sin que me pille? Uf, aún no, a ver a dónde van. Es que me escucha, pero es que me escucha de la nada. O sea, os he cortado un intento. Porque, digo, igual es la nieve, que me escuchan de la nieve. Pero que va, mis cojones. Iba por la zona lisa del fondo y me pilla igual, ¿eh? Madre mía, tú. Ah, que no es... No es un clicker, es un acechador. Es un puto acechador, tío. Va el tío ahí todo puesto de cocaína. Ahora mismo. Uno menos. Vale, a ver si puedo cazar al otro. El problema es que la nieve creo que hace ruido, tío. Estoy 100% seguro de que la nieve es que hace ruido. Ahí viene. Estoy súper convencido, digo, es un clicker, es un clicker. Mis cojones, es un clicker. Okay. Vámonos. Ah, yo qué susto, yo se tiene que abrir. Wow. Me pasa mal con los acechadores. Me pasa muy mal. De hecho, aquí me suena que cuando jugué el DLC, que creo que sería el 27 de febrero del año pasado, por ahí, o 14 de febrero, que fue cuando salió, subí aquí corriendo, me seguían todos los zombies. Mira tú. Uf. Ok, be cool. Venga, Eli. Here we go. Salta. Ana, estamos bien, estamos bien. Please be in here, please be in here. Ya está. Volvemos con Riley. Totally. Are you kidding? Told you. Wait, won't the soldiers spot them all being all lit up? Nah, the exterior lights don't work. How do you know? This Firefly Melanie told me all about it. This looks fancy. Want to try it? Venga, pues sube. Okay. Yeah. You ready for this? What are we doing?
¿Tú no vienes? Riley, come here. No, you got this. Go. What the heck? This is awesome. Oh, man. Come on, get up here. Sit next to me. All right, wait up. No. I just got on. Liv! No. No creo que funcione. Well, I loved it. So there. Oh. I got something else. What is that? ¿Libro de chistes? What did the triangle say to Lo sabía. What is that? You're so pointless. Fuck you! You found another pun book? What did the cannibal get when he showed up to the party late? A cold shoulder. Here, it's for you. You know, you might just be my favorite person again. Just saying. I know my girl. Just saying. Vale. All right, you ready? All right. Chiste. I heard two peanuts walked into a park. One was assaulted. Ah! Oh! Good one. Ahí está el fotomatón. A boiled egg in the morning is really hard to beat. That's funny. That is funny. I like that one. I'm reading a book on anti-gravity, and it's impossible to put down. Nice. Yes, that one's awesome. It's not that the guy didn't know how to juggle. He just didn't have the balls to do it. Oh. Oh. I'm glad I know sign language. It's become quite handy. Qué malo. That's really silly. I forgot how to throw a boomerang. But it came back to me. Yeah. When a clock is hungry, it goes back 4 seconds. Oh, yeah. Get it? Yeah. It goes back 4 seconds. 4 seconds. Yeah. I once heard a joke about amnesia, but I forget how it goes. Good one. All right. That's enough. Me canso de escuchar chistes malos. Ya se los contarás a Joel. Vamos al fotomatón. Puns. How does this work? You just follow the instructions, I think. Should I do it? No, you know what? You do it. Ooh, thanks. What are you gonna pick? Amor. Maybe love. You trying to woo me? In your dreams. Cambiar tema. Ah, no, vale, es esto. Love? Ah, love. Okay, smile. As an angel. Okay, something creepy. Move in, move in. Oh, let's make an ugly face. Okay. Esta. Squishy face, squishy face. Okay, let's make a silly face. Okay. All right, be all sexy. Ooh, so sexy. Oh, it's all done. All right. Así mismo. Oh, these look great. What's a Facebook? No las quiero en Facebook. Pensad con el Facebook de los cojones desde aquí. Oh, give us some pictures. Oh my god, I can't believe it's actually gonna work. I know. Hit retry. Oh. Okay. What? Oh, come on. Fuck you. Maybe if you head it up here. Le han roto. Uh-oh. Oh, what just happened? I think we broke it. I think we did too.
So. You want to keep exploring? Hell yeah. Me gusta la máquina de juegos, intuyo. I hate that lady. Why does she have to sound like such a dick? I know, right? Here's how I'd do it. Attention. The 6 a.m. shift starts in 10 minutes. Okay, let me try. Citizens are required to carry their ID card at all times. Report all signs of infection to your nearest area administrator. Remember, inaction costs lives. Yeah, that would definitely be better. Ale. El arcade de Eddie Raya. Yo cuando lo vi la primera vez también me hice la misma gracia. ¿Tú eso qué? I gotta do that again. Sabía, que, digo, seguro que dice algo. Vamos. No fucking way. I told you. Están todas rotas, solo funciona la de Turning. No. Don't tell me it's busted. It's busted. Man, for a second I thought I was gonna play it. You still can. How? Alright, come here. Close your eyes. Do it. Okay. Use this to move. This is your punch, this is your kick, and you block with this. Okay. First, you have to choose your character. You're playing as the unstoppable, claw-wielding, yet drop-dead gorgeous, Angel Knives. Am I supposed to picture all this? Eyes. Okay, sorry. She stands on the edge of the Shadow Temple, an ancient mystical building where they hold the tournaments of the immortals. Your opponent, Black Fang, steps out of the temple. He's this super ripped white dude with three arms. He's out for your blood. The music kicks up as he gets into his fighting stance. You ready? Bring it. Round one, fight. Round one starts. Black Fang rushes towards you. He throws a double punch in your direction. Jump up! There, he overshot you. You land behind him. Quickly, punch him in the back. You nailed him with a wicked elbow, taking off like 15% of his health. Yes! He spins around and comes back with a Shadow Claw attack. What do I do? Hold back and block to counter. You throw up your elbows just as he executes his combo. You skid backwards but take no damage. The final block knocks him off his balance. He could recover any second. Quickly, counter with a heavy Nice. He grabs you, mash punch to break free. Hit up, block, and kick for a blade change. Block him! You got it! Down, forward, punch for a special move. Yes! Fuck him up! Me he equivocado. Right. Pero le queda. Ya está. Your time here's done. Finish him. The screen turns dark. Angel Knives' blades begin to glow. She pierces his torso again and again until his heart flies right out. Fatality. Of ah, mira. Un gran logro. No lo tenía. Clean off. A geyser of blood covers the entire playing field. Oh, nice. That is an ultra kill. Angel Knives throws her fists in the air. You win. Fuck yeah, I win. Not bad for your first game. So? It was all right. You loved it. Yeah, I kind of did. You hear that? Hey, you know what? We should head back. I need to head back. You got plenty of time. Riley,
I don't have any more strikes left at this place. Tomorrow we'll just pick up where we left off. I can't. We'll just do it another day then. Okay, Firefly Girl, when? They've asked me to leave. Leave what? Boston. I'm supposed to join a group in another city. I argued with them to stay here. But you know how Marlene is. Nothing's easy with her. Everything's a test. They're picking me up tomorrow. Okay. That's it? Well, what do you want me to say? I don't know. How about some friendly advice? I'm serious. Why did you bring me here? I wanted to see you. No, why did you bring me here? I don't know. I don't know. You want my advice? Go. Come on, let's just say our goodbyes. I'm gonna go check out this music. Riley! Riley! God damn it! Riley! Riley! Se ha enfadado. Es una llorica. Todo por no decirnos por qué narices nos ha traído aquí, que tampoco le cuesta mucho. Hostia, todos los maniquíes. Aquí. Donde pone pulsa triángulo para entrar. You ever seen anything like this? Are we just done talking? I don't know, are we? You don't get to be pissed off at me. I'm pissed off at you. For what? Asking you what you think? When have you ever cared about what I think? We were good. We were better than good, and then you told me to fuck off, and then you just up and vanish. This whole day, you feel guilty? You want an out? I'm giving it to you. I'm supposed to be holed up on the other side of town. I get caught as a firefly, I'm dead. Guilt didn't make me cross a city full of soldiers, Ellie. And yeah, I did some shit that I don't know how to take back, but I'm trying. Speaking of, those water guns you've been dreaming of? I nearly got shot for these. Surprise. Okay. First, I'm gonna destroy you. And then we'll talk. You're about to get drenched. See what you got, Firefly Girl. Me ganaste en el ladrillo. No voy a permitir que me ganes aquí. Come on, show me what you got. Ellie, come on. Suck it, Riley. Nowhere to hide. Got you on the run. Se carga. Ah, me. Oh, you're gonna pay for that. No.
destroyed you. Te he destruido y de milagro. It was pretty close. What? Yeah. You are delusional. Okay. All right. You count to five, I'll go hide, and we'll hunt each other. Whoever gets hit first loses. Okay. Close your eyes. One, two. Hostia, claro, pero yo ahora no tengo el truquito de escuchar. Que aquí se jugaba con eso, tú jugabas y utilizabas el truquito. Encima Riley se va a ir moviendo. ¡Va, venga! Two out of three. Just go hide. One, two, three, four, five. Time to die. Venga, tío, pero es que ella llega súper lejos, tío, a la primera. Oh, man. Wow. Okay, you know what? You got lucky. Luck. Yeah. Wanna go again? I do. I just You gotta go back. I gotta go back. Okay, fine. Can I at least walk you home? I guess. Come on, let me get my backpack. Hey, so I said it like an asshole. I totally meant it. You should go. I mean, this is something that you've wanted for, you know, forever, so who am I to stop you? The one person that can. No, please don't go. I'll be so miserable without you. I'll be fine. And you'll be fine. And we'll see each other again. You should keep these. Not gonna do me any good. You still lug that Walkman around? Always. Let me see it. Here. What's in it? That tape you gave me? You really will be miserable without me. Shut up. Leave that. Follow me. What are we doing? You'll see. Yeah. Really? Come here. Get your ass up here. So stupid. People say that we don't know what love is or how to grow. I don't know if all that's true, but you got me in frame. I got you. I got you, babe. Here. What is that? Hey, what's wrong? Don't go. I
do now? We'll figure it out. But I don't think Marlene's gonna... Wait.